Como en todas las grandes urbes, el incremento del tráfico rodado impulsó a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a desarrollar una infraestructura capaz de dispersar el tráfico fuera del casco urbano y a establecer una conexión directa entre los distintos barrios y urbanizaciones de la periferia. La primera fase comprende el tramo que va desde Tamaraceite hasta Siete Palmas. Comenzó en 1996 y se inauguró en 1999. La segunda fase se desarrolló entre el barrio de Nueva Paterna y Pico Viento y comprende el tramo que va desde Siete Palmas hasta Tafira Baja. Thank you.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo la ejecución de la autovía Gran Canaria 31, desde Tafira Baja hasta San Cristóbal. La segunda fase comenzó en 1998 y se inauguró en 2003. La tercera fase se extiende desde Pico Viento hasta Ginamar y comprende el tramo que enlaza Tafira Baja a la Gran Canaria 1. Su construcción se inició conjuntamente con la fase anterior y se inauguró casi a la vez.
El proyecto de circunvalación a la ciudad en sus primeras fases constituye una de las mayores obras de ingeniería civil realizadas en esta isla. Con su ejecución quedaron enlazados los núcleos de Guanarteme, Siete Palmas, Ciudad Alta, Tamaraceite, Tafira Baja y el Cono Sur.